pasando, quién son las que tienen el, la bolsa. Las del museo, dijiste. José, buenos días. Oye, ¿a cenamos? Madrugaste, ¿eh? ¿Ves la Cenicienta del Norte? Hay unas medias que están en una bolsa de todo lo de Irán. Pásame aquí, Paula. A ver, Paula está o no está. Esto es Victoria. Paula. De la moda. Los españoles te lo encargas tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Espera un momento. Así bien apretado. Bueno, me dejéis que la niña se le carga todo. Dame la espalda. ¿No tenéis gomas para sujetar? Tengo. ¿Me ato así? Sí, sí. Mejor que más atado. A ver. Ahí, mira. Paula, ¿cómo estás? Es que no venís a ver. Es que falta gente. Espera, espera. Es que falta gente. Ya ves, está aquí en lo más alto. No, 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 no. ¿Tú qué tal con eso? No, yo esto no, no. Di que si aprieta más, que yo no la he escuchado quejarse todavía. Además, todos estos tíos son justo. Está bien, Mateo. La otra parte de la casa, que no lo he visto. Oye, trajiste esta. La casa ya está para otro lado. Lo que no sé por qué te haya tomado. Si eso no haya hecho lo que se hace. Ay, mira qué pasado. ¿Dónde se marcha? Hola, mi sobrina viene. Ay, qué mal la vistieron. Qué pesado. Pero, o sea, él no atiende, ya le dices, queda para probar. O sea, yo digo, yo no sé, yo no fui. Ay, qué mal, ay, qué mal. Los zapatos no te los pongas todos. Ya este no nos cierra. ¿Le añadisteis la cuerda? Ya, es que a lo mejor necesitas. Parece súper sencillo. ¿Eh? Parece súper sencillo. No, pero no, no lo es. No, no, pero vamos, madre mía. Es que no entra bien porque ya lo hicimos el otro día y. Ah, por eso lo tenía ya. Si me pones eso, no lo ¿Qué puede ser lo más probable? ¿Dónde está el chaleco? Sí, una bolsa. Está tú hasta que aguantes, ¿eh? Ay, ay, ay. No te... Que yo sé de esto que... Es que como te aprietas mucho los dedos, no te ajusta bien. Ya está, ya está, ya no tienes frío. Aquí ya no tienes frío. No, no, hace rato que no. Sí, sí. Es que se puede poner arriba. ¿Estás bien? No, pero bueno. No puedo respirar. No, para, entonces tengo que quitar una menos y ya está. Es que vas a estar incómoda, tampoco sufres por eso. Lo de arriba del tobillo apretado. No, no, no. No se va a ver. Si es que no se va a ver. Por eso. Ya le decimos a Raxequina, ¿quién quiere pulsar teniendo esto? ¿Veda? ¿Me explicas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?
Me estaba acordando yo el otro día de una faja que anuncian las famosas, que tú lo enganches y te haces la cintura. Oiga, y si voy sin el agua, a lo mejor que me ponga los leotardos. Pero aquí la... Es que no. Lo de respirar ya es un secundario. Es secundario. Qué camisa más bonita. Joder, si parezco Juana la loca. A ver. Vale, Escarlata Ojara, señorita. ¡Buah! Te aprieta mucho ahí. ¿Has soñado en volver a tener la misma talla que cuando tenías 8 años? Así, así, ya está. Lo has logrado. Faltiquera. ¿Sabes cómo te digo? Ahora el que ¿qué traje llevas? De macotera. Mira, ves una camisola de esta. Sí, sí, pero que no está en la... ¿Cómo no está? Aquí no está esto. Es la maleta que vino ahora, a lo mejor. No, no. Es que luego en el cuello, ¿no? Claro, vale, es eso. Claro, que era donde vive. Y luego es turba. ¿Qué llevas eso? Sí, sí. Porque acá no me mandé a la partidera, porque si no se no... Bueno, para la derecha. Vale. Olga, ¿cuándo nos hacemos moños y las maquillas y esas historias? Espera, al comer a ver lo que tenemos. O metemos de esta a ver, ¿qué es? Que haré lo que pueda. No, son de aquí, vamos a ver. Porque hay que meterlo por ahí. A ver, ¿qué hace? ¿Quién viste a esta niña? A ver, ¿qué hay que...? ¿Quién me ayuda a vestir? A Pilar, ¿quién está? ¿Dónde está la caja de vistas, soldado? Yo. Pero ya dio la vuelta y ya no veo. Hola, ¿alfileres? Alfileres, a ver. Vale. ¿Está vistas ahí o no? Sí, aquí está, aquí está. Tú sola con vistas y yo te echo una mano si necesitas. Oye, no sé si hola, te siento. ¿Qué no? Bien apretado, ya oyes. Pero si no, no, vale. Yo no más que me vais a ver si me da ahora.
cuando eso es una gotita, ya está. Espera, que voy a llevar la sorpresa, ya vengo ahora. Es que me estaba quedando largo. Ah, vale. ¿Qué? Que me estaba quedando largo, me estaba ayudando a vosotros. Esperar, esperar. Dame, espérate, Luis, dame el depósito rosa que tiene el redondito, dame orquídeas. Abre, abre, dale orquídeas. ¿Qué? 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 No, la de la de cartón. La negra. Pero ya creo que más cosas. Los imperdibles son los hemos traído. Bueno, hombre, que dije yo que metí yo, seguro. Ese mismo es. Esto. Hay una bolsa que pone Mateo. Aquí hay un cantillo que quiere decir. Y aquí hay un cantillo. A ver, toma. Y este Mateo que va en un ya voy poniendo yo. Oh, qué bonito es, Pili. Lo mientras es largo, ¿eh? Ya. Si quieres, antes de ponerlo. Aquí hay libros. Aunque sea, este ya no se va a ver, ¿eh? No puedo creer que hicieran estas maravillas. En las alquillas. Yo no necesitaba el final de la foto. Sí, yo creo que los alquillas. Lo que yo llevo es por dos. ¿Para qué traes estos pantalones? Esto no, esto no. Mejor te los puedo planchar, mira. Porque si, por ejemplo, luego hace calor, o sea, hace calor para llevarlo en el pero frío, para que es muy largo. ¿Y los cafetines que había ahí? Yo te di esos pantalones y una... Pero no, 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 no. Las mangas estas son... Sí, además a ti que hay que decirte. Yo no estaba, don José Manuel. Muy mal, muy mal. Porque era a estas horas y tal, si no, aquí está. Sí. Pues sí, es verdad. Pero qué raro que hoy no venga. Que vendrás. O vendrá igual después más tarde. Ya, no. Maranata es una frisa por sí. Para del mal. Vale. Que a lo mejor le va a dejar esta frisa. Todo esto, bueno, no se puede ver que te toque por el mandil, pero guárdamelo para que entro. Sí. Hola. ¿Este va por encima o por debajo? Para peinar. Aquí ahora, nada más que acabemos de peinar. Tienes que prepararlas. Negras son. Sí, claro. Ayer se lo dejamos de peinar. Mira, tengo hilo, ¿eh? Póntelo ahí por delante, cuidado del pañuelo que no tape la orilla del pañuelo. No tape, que te quede por encima. Exacto, el pañuelo tiene que estar encima. Ah, sí, bien, bien, bien. No, pero yo creo que cada vez te toca estar aquí atrás. El pañuelo iba por debajo de las ataduras. Sí, mira, a ver. Está bien. Sí, vale. Sí, sí, lo dices. Madre mía, cómo está, se va en sangre este pañuelo. Sí, va a pañuelo. Sí, o sea, bueno, con este tipo, pero bueno, sí. Es que donde hay percha, pero va dentro de la espalda. A ver,
así no te voy a poner una figura hacia atrás, así que pero que no te pinche el culo. Uy, ya se quedó. Bueno, bueno. A ver, ¿quién necesita la pulserina? Es que se... No, yo creo que ya la apañamos, pero se nos va a volver a romper el otro lado, así que mejor no tocas. Ah, bueno, vale. A ver, le he puesto aquí dos banderillas. Está poniendo rebelde. Pues es preciosa. Es que si no le podemos estirar tampoco, si le ponemos estirado, aquí me da pena. No, pero aquí o más aquí. No viene la casa. No, no, si no, La aguja incluida. Estaba yo con la. Ahí. No, mira, esta ya está. Porque no te apretaron nada de nada. Ah, no, también son cerradas. Para que ahora llegue y no, ella de que no viene. Es que todo puede pasar, ¿no? No, verdad que esto es un apaño, no lo saques.
tú puedes chillar, te queda el derecho de pataleta. ¿Alguien cogió alguna goma de pelo? Méteme aquí el... ¿Necesitáis? Levántate. Sí, hija, estaba levántate. Aquí, pero ahora no sé. Bien. Y entonces te sale. Vale. Vale. A la primera. Sí. Por eso yo me gusta ponerlo abajo, si luego tiras para arriba, que si no, es una pena, porque ahora... El que cree que el pañuelo queda bien abajo, arriba, hay que bajarlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que ponga que me sí, unas gomas para atar las coletas. No, es que hay unas gomitas de sí, pequeñitas, sí. Chinos, sí. Son las mejores. No, sí, que son chiquitinas, es una botina y fuera. Claro, bueno, seis, sí, claro, seis. Quiero acabar de peinar y luego las suyas. ¿Quién quiere? Pero este no tiene. Sí, espera. Una vuelta ahí con todo el brío. Pero que siempre estoy diciendo y luego ahí van a estar bien siempre y ¿quién necesita algo? Horquillas hay de todas, como quiera, ¿eh? Presiona, se ve. Pero bueno, supongo que... Toma, si es más corto le pones uno encima de otro. Voy a ver, a ver qué necesita ver. Una caja que viene con están las joyas. Pero aquí ya sabes de sobre todavía. Vale, ahora el mandil. Pones está recto. Vale, dame a ver esta, la primera. Mira, ¿tú te notas el moño este sujeto? Sí, ahora te lo voy a dar. No, lo de, bueno, no, todavía está suelto, ¿eh? Chapo. No, no, es por el... Sí. Sí, esa es la
Yo no soy maquillador que lo traigan ellos, pero yo no lo veo. Así que yo ya cogemos y damos una base de crema. Se nos está aburrido todo, pero el volumen, que nos quede uno más. ¿Una vuelta, una vuelta? Sí, más. Aquí, disculpa. Hay una luz. Es el frío. Bueno, ya está todo. Tomás, que te damos sorpresas, que tú puedes. Yo tenía mucha habilidad. Si te fijas, es que no hay mucha diferencia de cuando salen las americanas, esos momios, si no hay mucha Olga, las maragatas cuando las hacen los moños. Luego te vas a tener que estar un rato quitando la clima, ¿sí? Ya, ah, vale. Sí, cierra aquí. Dos coches y no... Eso es de... Vale, a ver. ¿Fuera? Este, vamos a ver. Sí, vale. Pero aquí la pondremos a ver. Sí. Sí, tú no sabes dónde dejamos una crema base. Bueno, pues el tema con lo que es ahora con las redes. Por eso. Sí, eso ahora ya. María, de los estas son dos. No, muchas gracias. Porque no, creo que de estos somos mejor. Vamos a ponerla a ver el efecto. Por allí de los viejos de trozos. Ahora véngate y di que sí que puede. Mira, únicamente que ¿puedo hacerte una? Ah, está mal. Mira, está mal. Está al revés, Olga. Es que solo tiene defectos. O aquel. Este es más largo. Sí, no hay ningún profesor más corto. Pues mira, si quieres que te diga que coges la tijera, pero no podemos saltarlo. No, que no te veo el bolso. Ahí dentro.
un papel que luego quiero que soy muy feliz. Oye, mientras falta. Pero eso no lo podemos hacer nosotros. Rafael, que es que te entendieron que a las 11 de la mañana. Bueno, ya tengo peinada la de vistas, a ver qué dice lo máximo de bien. Yo... Sí, con Diego. Tú vas el primero, acá el toque. Ahora mismo. A lo mejor lo traen ellos. Hola. Cuando pueda, hazme el moño. A ver, el maquillaje y la La del maquillaje sigue, ¿eh? Mírame a la amiga, eso a la luz. Si oye que está cerca y nada. Estás toda guapa, Pili. Me encanta este azul. Este color azul es precioso. ¿A que sí, sí? Es increíble. Y que aguanten. Hay otras mejores. Un poco de frío, pero bien. Sí, sí, me ha gustado este que me ha dejado. Sí, bueno, de Álvaro y de María. Ah, de soltera, claro, este es el que lleva ahora. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pero es el peinado. Y el peinado también. Es el peinado. Es que es lo que cambia muchísimo. El traje es muy bonito, pero claro. El traje es muy bonito. Digo que espera, que todavía falta la boda. Yo el otro día está muy bonito. Cuando esté compuesta, ¿está bien? Sí, sí, sí. Sí, pero es que no pasa. Esto era para sacar. Esto era para sacar la espalda. Quita la capa. Se puede pisar el césped, ¿eh? ¡Hola! Un poco húmedo y eso que no está pico y pico. ¿De ahí de dónde? Sí, de ahí. Escucha. ¿Dónde está el peinado mío? Ahí hay un papá solo. No, es que era hace. Tenía frío. Tony, está peinando a la de. Monte Hermoso. Ah, no. Aquí si te maquillaba un poquito. Sí. Dale un toque. Ay, la base no es.
Estiradores, aquí seremos 30 nosotros, seramos entre todos. Yo creo que sí, bueno. Con los tres de la casa. Con los tres de la casa que seremos. Esta casa es una preciosidad para cualquier cosa. Es que si ya no podemos estar arriba, ¿eh? Esto es lo que me dijo Antonio que te pusiera. Solo le vas a poner esta ropa de traje vino con esto. Pero si te sientes, ¿sabes qué? Que ahí te van a ir. Sí, yo tengo alguna foto en casa y esta vez. Yo vivo por ver agujones, los agujones. Dani, los que le estaban en la cajita tuya. Hombre, a ver, tú eres a mi hijo. Me encanta. Bueno, cuando le enseñemos esto a la Nina. Mira, Sí. Ah, no, esto va volando. Sí, un rato colocando el pelo. Sí, está le sujeto algo al este ahí. Y le estoy dando vuelta. Quiero que salga por ahí nada. Es que me parece que me dijo Carmen que si habías estado, pero que habías tenido que marchar. Dije, bueno, me habré confundido. Buah, estás en plan. Sí, sí, sí. Reirona. Buah. Pero estás fenomenal, ¿eh? ¿Cómo estás? Olga, quiero. Cielo, Pete. Concha, te lo asesinamos. Tú. Desde ahí al fotógrafo, ¿eh? En los pendientes. No te lo estoy. ¿Qué le quedó?